En este sector de la troncal de la avenida 68, en la calle 95, que queda precisamente donde se encuentra la estación Texaco, frente al centro comercial Café en la Floresta, se vienen haciendo unos trabajos que permiten lo que es el traslado tanto de tubería para diferentes redes como para el acueducto. Podemos apreciar ese tipo de labor que se viene realizando y que lógicamente es bastante dispendiosa y requiere de unos trabajos, podríamos decir, bastante especializados. En este sector también funcionará la estación de Transmilenio La Floresta. Este es el sector de la troncal de la avenida 68 con la calle 98. Aquí a partir de este semáforo inicia la obra del puente de Transmilenio de este sector, la cual viene presentando un buen avance en los últimos meses y esperamos que continúe así. Este puente está ubicado en el tramo 7, cuyo contratista es el consorcio Infraestructura de la avenida 68. Estas tomas se hicieron el lunes festivo pasado, 22 de mayo, por eso no se ve operarios o maquinaria funcionando, pero es un proyecto que los días normales de semana presenta un buen movimiento de operarios y de maquinaria, lo que ha permitido el avance que están reflejando estas imágenes.
transitando por la calle 100. Pero al pasar el semáforo que ustedes observan adelante, la calle 100 se convierte en la carrera 68. A pesar de ser un día festivo, podemos apreciar a operarios trabajando en este sector del puente, al igual que más adelante, frente a la estación Texaco y frente al Cafán de la Floresta, donde se están llevando a cabo trabajos para transporte y adecuación de redes. Estamos llegando a la calle 98, avenida Carrera 68, donde se tiene proyectada la estación de Transmilenio de la Floresta. Donde se encuentra concentrado el mayor número de operarios, debido a que se están haciendo trabajos que requieren del recibo de concreto para los mismos. Fue programado para este día, en consecuencia pues tiene que estar el grupo de personal pendiente para recibirlo y para que sea aplicado.